Tenemos vidas muy ajetreadas, tenemos cada vez más cosas que hacer. Yo tengo la sensación de que tenemos los hijos, las tareas domésticas, el trabajo, más presión. ¿Estamos durmiendo menos y dormimos peor que hace unos años? Pues sí, a pesar de que cada vez hay más información y estamos más concienciados, pero lo cierto es que cada vez dormimos menos y cada vez dormimos peor. Te voy a dar algunos datos de la Sociedad Española de Neurología. 4 millones de personas en la población española sufre algún tipo de trastorno relacionado con el sueño de carácter crónico y grave, pero no tenemos que irnos a las patologías porque 12 millones de españoles y españolas eh confiesa levantarse por las mañanas con la sensación de no haber descansado, como están casi más cansados que cuando se han ido a la cama. Esto es un problema y como digo, no tenemos que centrarnos solo en patologías asociadas al sueño que también las hay, sino en ese estilo de vida al que tú te referías que podemos decir que cada vez es más contrario a nuestra salud en algunos aspectos. Esa obsesión que tenemos por la productividad, por la hiperacción, por hacer cosas, hacer, ser cosas, cada vez más llenar nuestra agenda de cosas que hacer. Eso va un poco en contra de nuestra Ritmos biológicos, los horarios irregulares que llevamos durante la semana en comparación, por ejemplo, con el fin de semana o las vacaciones. Y esto que voy a decir no le va a gustar a mucha gente, yo lo sé, pero esos horarios tienen que ser regulares tanto de lunes a viernes como los fines de semana, como en vacaciones. Obviamente puede haber un par de horas de desfase, pero eso de estar obligando a nuestro cuerpo que se reajuste y que se resincronice cada cinco días entre la semana y el fin de semana. Eso es malo para el cuerpo, no, no le sienta bien. Ese estilo de vida no, no ayuda mucho a nuestro descanso, pero sobre todo, sobre todo nos afecta la prisa. Esa obsesión con hacerlo todo deprisa y con hacer más. Y si para eso tengo que hacer dos cosas a la vez, las hago. Y lo siento, pero es que no podemos hacer dos cosas a la vez y hacerlas bien. La multitarea es un mito. Y también desde pequeños tenemos que aprender que, que eso no es así y que no podemos ser productivos y eficientes a costa de cualquier cosa, en este caso, a costa de nuestra salud. Segunda cosa que podemos hacer, exponernos a la luz natural. La luz natural es el gran sincronizador de nuestro reloj biológico. Ese ciclo luz-oscuridad marca el ciclo sueño-vigilia. Por eso debemos intentar estar expuestos a la luz natural. Si analizamos el día de cualquier persona de a pie, tuyo o mío incluso, nos levantamos casi de noche, nos metemos en el metro o en el coche, de ahí vamos a una oficina. Muchas veces iluminada por luz artificial, de ahí salimos, nos vamos al gimnasio también cerrado con luz artificial y de ahí ya de noche me subo otra vez en el coche y me meto en casa. Estar expuestos a la luz natural, estar en contacto con la naturaleza es para lo que estamos diseñados y sin embargo cada vez menos prestamos atención a ese tipo de cosas que al final es lo que nos pone en sintonía con la naturaleza. Dormir es uno de los grandes placeres de la vida. Aparte de una necesidad fisiológica, es un placer y tenemos que tratarlo como tal. Dormir no es una pérdida de tiempo, no. Dormir no es un castigo cuando los niños se portan mal a la cama sin cenar. No, dormir no es esa esquina de la cama, no es la esquina de pensar porque has hecho algo mal. Dormir es un placer y tenemos que tratarlo como tal, no como una obligación, porque si no al final lo estamos convirtiendo todo en deberías. Yo tengo una frase que uso mucho, que es la de más placeres y menos quehaceres. Eso no quiere decir que nos dediquemos a la vida contemplativa, no, pero que, que también hagamos cosas por gusto y por placer. Y yo frente a esa autoexigencia que nos imponemos con todo, y que es nefasta, porque es un estresor, el meterte en la cama y decir, llevo 15 minutos, no me he quedado dormida, madre mía, mañana voy a estar fatal, no voy a dormir las horas que necesito, eso es un estrés que nos generamos a nosotros mismos, ese bucle mental que es nefasto, cuando no sería mucho más bonito aproximarnos a esos hábitos, como por ejemplo el descanso desde el autocuidado. Yo entiendo dormir como parte de mi autocuidado, igual que comer bien, igual que hacer deporte, igual que tener una vida social plena, eso es parte del autocuidado. Y, y a mí me gusta no, eh, entender el descanso como autocuidado y no como una autoexigencia, porque eso, el someternos a esos días minutados que tenemos hasta el ocio agendado y programado, así es muy difícil disfrutar de la vida.